Quiero comunicarles que hace 10 días se ha hecho una compra inicial de 38 millones de equipos que han sido distribuidos tanto en el primer y segundo nivel en su primera fase. Se está empezando a recepcionar la segunda y vamos a tener lo que nunca contamos. En los centros de 24 horas vamos a tener ecógrafo para poder solucionar esas largas filas que se ven de la gente esperando en los hospitales de segundo nivel para ser atendida. Se está fortaleciendo todo lo que es imagenología. Se ha comprado equipos de rayos X que ahora van a tener también en los centros integrales de 24 horas en el primer nivel. Se han comprado 4 para esto y aparte 4 más para los portátiles para los hospitales de segundo nivel. Equipos de laboratorio que también están siendo instalados ya con tecnología moderna, en los cuales no necesitan esperar 24 horas para entregar los resultados, se puede entregar máximo en 1 o 2 horas. Se está haciendo compra además de 19 millones de bolivianos en insumo, en reactivo para fortalecer los laboratorios. Se está haciendo la compra de 2 tomógrafos, uno para el hospital del Plan de la Pampa de la Isla y para el Bajío. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Nos falta, obviamente, nos falta, pero aquí estamos. Esta su alcaldía está cumpliendo a paso agigantado, rápidamente. Está haciendo las acciones, se están viendo resultados.